Muy buenas noches, amigas, amigos. Estamos a punto de comenzar una nueva noche de Taifas, la cuarta noche de Taifas de esta décima temporada. Qué ganas tenía ya de verles el hocico y por eso esta noche nos vamos a mandar un programón de padre y señor mío. Ahí fuera, en la puerta del patio, tenemos a los invitados, a los artistas de la noche ya preparados. La banda está en su sitio y, por supuesto, también está en su sitio ya el público más guapo del mundo, que ya lo tengo conmigo aquí, preparado para una nueva grabación. En unos minutos comienza una nueva noche de Taifas aquí, en tu casa, en Televisión Canaria. Puedes tomar sobre mi almohada. Marejada, marejada. De pasión y de dolor. Marejada, marejada. Pues bien, no valgo nada. Marejada, marejada. ¿Qué pasó en este pecho? Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Brindar por 10 años más. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Canarias bailará, Canarias cantará. Hola, 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 muy buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a una nueva noche de Taifas, el cuarto programa de esta décima temporada, además estrenando el mes en este primer sábado del mes de noviembre, 4 de noviembre ya, madre mía de mi vida, que quedan 57 días para terminar el año, para dar una patada a este 2023 y que llegue el 2024. ¡Ojo, ojo, ojo! Importante. Muy importante. Esto merece una mención especial para arrancar la noche. Esta noche, en nuestra llamada concurso, ya la cosa se va poniendo buena porque tenemos nada más y nada menos que 600 euros, 600 talegazos que a lo mejor te puedes llevar tú. Entra ya en nuestra web y regístrate porque a lo mejor eres tú la persona que esta noche se va con el dinero a casa si respondes correctamente la pregunta que te voy a formular. Tenemos también Tekken Podcast, tenemos muchísimas cosas, pero lo más importante que tenemos, el mayor patrimonio de Noche de Taifas, es el público más guapo de Canarias, de España, de Europa y del mundo. Ese es el público que viene anoche de Taifas. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntenme la verdad. A ver, el público. Respóndame fuerte y contundentemente. ¿Tienen ganas de fiesta? ¡Sí! ¿Más fuerte? ¿Tienen ganas de fiesta? ¡Sí! Pues están de suerte porque han venido a la mejor fiesta de la televisión en Canarias. Amigas, amigos, comienza Noche de Taifas. Todo el mundo con las palmas arriba, ok, ahora dice clap, 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 clap. Dice: tú eres ese fuego y yo el cigarro. Me enciendes y me apagas con tus labios. Tu cuerpo es ese mal tan necesario. Te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela, duele de la cosa que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos.
seguro que lo dejarás. Todo es cuestión de tiempo. El que trae siempre al patio María Mérida, nuestro querido Arodi Llanos, que enseguida ha prendido este patio y ha sido un arranque de programa extraordinario. Nos visita por primera vez una artista increíble, espectacular. Ella es del sur de Gran Canaria, del municipio de Mogán, con unas capacidades vocales brutales que ya verán ustedes cómo les va a impresionar, y que además está casada con un escritor y poeta que se llama Fernando Rubio. Fíjense que de esa unión entre una cantante y un escritor ha nacido una cosa muy, muy, muy bonita. Y todos estarán diciendo en casa, bueno, pues un bebé. Podríamos decirlo así, porque para la gente que está en la industria es un bebé. Y es este primer trabajo discográfico. Un disco que se llama Soy y que hoy nos viene a presentar. Ella es Aranza. Aprendimos a ser héroes enmascarados, a combatir aún estando confinados. Don't
Aranza, puro empoderamiento femenino. Muchísima seguridad pisando el patio. María Mérida nos presenta Revolución, que es una de las 10 canciones que componen su primer trabajo discográfico. Soy esa mezcolanza entre la creatividad de ella y también la creatividad de su marido Fernando Rubio, que lo tenemos por aquí, que además es un escritor y un poeta extraordinario. Gracias, Aranza. Dentro de un ratito vamos a seguir disfrutando contigo un poquito más. Han pasado 4 con este programas ya de esta 10ª temporada de Noche Taifas. 4 programas, 4. Y hasta el momento no se había dignado a venir a vernos al patio María Mérida. Hasta ahora. Porque además siempre tenerlo cerca es bueno para nosotros, es un buen amigo. Es un tipo extraordinario, con un corazón enorme. Es además una de las principales voces de los abandeños. Es nieto del que ha sido uno de los grandes laudistas de Canarias, Ángel Hernández Arbelo Hito, maestro de maestros. Y además está de enhorabuena porque desde hace algunos meses está presentando su primer trabajo, su primer espectáculo en solitario, que se llama Los Sonidos de mi Vida. Siempre es un placer recibir a un buen amigo, siempre es un placer recibir en casa a Javier Hernández. Ni la luna ni el sol. Yo no te pido ser el dueño de tu amor. No necesito que me jures la verdad. Solo tu mirada me basta. Que me dediques tu existir. Es tan sencillo lo que quiero yo de ti. Te has convertido en mi luz, mi manantial. Ya no puedo más que en ti pensar. Mi alma en tu bolsa.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito canta Javi Hernández! Y qué capacidad tiene de acariciar el alma tan solo con su voz. Javi, es un placer, como siempre, placer es mío tenerte en casa, querido amigo. Y cuéntame rapidito, Javi, Los Sonidos de Mi Vida es el nuevo espectáculo que estás presentando. ¿De dónde surge esa idea de hacer un espectáculo, ya tu primer espectáculo en solitario? Pues mira, yo digo, bueno, estaba esperando a estar un poquito más flaco para hacerlo, pero digo, voy a hacerlo ya. Si no, a ver, yo creo que ya era hora. Estaba muy ilusionado. Yo creo que ya llega un momento en el que miro para atrás y veo muchas cositas que ya he hecho, y Los Sonidos de Mi Vida trata de eso. Digamos que empiezo nombrando precisamente a mi abuelo, así empieza el espectáculo, y digamos que hago un recorrido por todos esos temas que en algunos momentos me han tocado el corazón. ¿Y cómo está recibiéndolo la gente, Javi? Hombre, que te voy a decir, bien. ¿Estás triunfando? Bueno, tampoco para tanto, pero... Seguro que sí. Y además invitamos a toda la gente que está en casa que esté muy pendiente de las agendas municipales, de las programaciones culturales de los municipios, y si tienen la oportunidad de ir a disfrutar de Javi Hernández, no se lo pierdan, porque no solamente van a disfrutar de un buen cantante, sino de un tío excepcional. Gracias. Javi, te voy a pedir un favor en el próximo minuto. Pero aguántame un minuto, porque quiero recordar a la gente una cosa importante que lo dije al principio y no quiero que pase así desapercibido, no quiero que pase como un balalá. Y es que esta noche vuelve el mayor duelo polquístico de la televisión, porque esta noche vuelven las Tekken Polkas. Ya saben que dos luchadores o dos luchadoras o luchador y luchadora se van a batir en duelo para conseguir el premio que el programa les ponga delante en el mayor duelo que jamás haya hecho en la televisión. Pero eso será dentro de unos minutos. Ahora voy a pedirle el favor a Javi. Y Javi, tampoco creo que te cueste tanto, porque el favor que te voy a pedir es que estando ahí recibas a una de las cantadoras más lindas que tenemos en el norte de la isla de Gran Canaria, para cantarte con ella una folía. ¿Es posible, Javi? Por supuesto que seguro, Javi. La gente quiere folías. Yo creo que sí, una folía. Pues recibimos en el patio María Mérida a Carla Vega y con Javi Hernández cantamos Folía.
Madre mía de mi vida, cuando una Folías está bien cantada, se le ponen a uno los pelos como tachas. Impresionante Folías en las voces de Javier Hernández y Carla Vega. Hay personas que nacen benditas por las musas del arte. Hay personas que crecen, se desarrollan bajo el manto de las hadas artísticas. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Es un artista multidisciplinar. Él canta, compone, le gusta la pintura, el dibujo. Es amante de la naturaleza, de los animales. Y además su sueño es que todos los artistas canarios puedan vivir de su trabajo aquí en las islas. Evidentemente es casi una utopía. A todos nos encantaría que todos los artistas canarios pudieran vivir de su arte y de su talento en Canarias. De hecho, trabajamos para que así sea. Y mientras ese ansiado momento llega, vamos a disfrutar un poquito de él. Va a cantarnos una canción que ayer en los ensayos la estaba escuchando y me encantó. Se llama Luciérnaga de Sal. Miren qué título tan bonito. Directamente desde la Isla Bonita, desde la Isla de La Palma, recibimos a Chente. Es una historia, una forma de poesía que se ha convertido en fundamental. Me he conocido como una vieja noria que en tormentas y cataclismos nunca paran de girar. En momentos he sentido como mariposas, gusanos que me quieren devorar. Hay que estar aquí, hoy presente. No hay excusas para divagar. Ni el futuro ni el pasado está latente. Y ahora yo siento felicidad. Yo siento felicidad. He conocido al acusa en todas sus formas. Me he dormido debajo de un pino y he sentido tranquilidad. He aprendido de lo que no está dentro de la norma. Me he deprimido y he llorado. Mata la ansiedad. En momentos he sentido como cucarachas, otros momentos luciérnaga de sal. Hay que estar aquí, hoy presente. No hay excusa para divagar. Ni el futuro latente. Y ahora yo siento felicidad. Y ahora yo siento felicidad. Cuando tú la miras, ella no se va. Fantástico, Chente. Con muchísima sensibilidad, con muchísima raíz. Dentro de un ratito vamos a disfrutar un poquito más con él. Una de las sagas familiares más conocidas, mediáticas, populares de artistas de nuestro país es la de la familia de los Pantoja. Actualmente existen varios nombres que han perpetuado el apellido Pantoja en los últimos años. Isabel Pantoja, Agustín Pantoja, su hermano Chiquetete, fallecido tristemente hace algunos años, aunque se sigue recordando su música y se sigue escuchando su nombre en todas las esquinas de este país. Y nuestra siguiente invitada también ha contribuido a perpetuar
el apellido de los Pantoja con su arte y su talento. Una mujer que, aunque viene mucho por Canarias a trabajar, nunca había estado en nuestro programa. Por eso, amigas, amigos, me levanto para darle la bienvenida a Silvia Pantoja. Donde aparentar es lo que cuenta si te parten el corazón. Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor, donde pierdes todo si te duermes, donde las guerreras nunca mienten y no juegan a la traición, donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival, donde no puedes decir solo vale conquistar y hasta prohibido prohibir. Es la guerra del amor. Rebeldes sin causa en busca de una ilusión. Es la guerra del amor, es la guerra del amor. Los que luchan con alma y son magia como yo. Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor, del despecho, el orgullo, la envidia, con las cicatrices que la vida en tu piel y tu alma dejó. Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor, de promesas que se pagan caras, de verdades en media rebaja, hoy te quiero y mañana no. Donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival, donde no puede ser sí, solo vale conquistar y está prohibido prohibir. Es la guerra del amor, es la guerra del amor. Los rebeldes sin causa en busca de una ilusión. Es la guerra del amor, es la guerra del amor. Los que luchan con alma y son magia como yo. Los rebeldes sin causa en busca de una ilusión. Es la guerra del amor, es la guerra del amor. Los que luchan con alma y son magia como yo. Es la guerra del amor, es la guerra del amor. Los rebeldes sin causa en busca de una ilusión. Es la guerra del amor, es la guerra del amor. Los que luchan con alma y son magia como yo. Noche. Hola Silvia, qué gana. Teníamos de tenerte el programa, bienvenida. ¿Cómo estás? Contentísima, pero habéis tardado mucho en traerme, ¿eh? Oye, pero aunque está... bueno, más vale tarde que nunca. Pero Silvia, esto va a ser, mira, te lo juro por lo que tú más quieras, que esto va a ser a partir de este momento, este segundo de la noche, la firma de un matrimonio entre tú y yo, que no va a haber divorcio que se pare. Sí, mira que te tomo la palabra, ¿eh? Cógeme, la gente aquí sabe que yo soy de fiar, ¿está o firmado? No. Lo que yo digo, que conste eso va... en acta, por favor. Bueno, eso vas a venir, como mínimo, yo iba a decir una vez al mes, pero a lo mejor me viene muy arriba, pero como mínimo una vez cada 4 meses te puedo jalar para acá. ¿Cómo lo ves? Perfecto, oye, perfecto. La estadística juega a tu favor. Hace mucho tiempo que no vengo yo a estas islas tan maravillosas, que yo estoy enamorada de Canarias, de verdad. Silvia, dentro de un ratito vamos a tener tú y yo un momentito de charla, que vamos a hablar de muchas cosas, de tu carrera, de tu paso por Supervivientes, de lo que ha significado esa vuelta de nuevo a los escenarios de España, de absolutamente de todo lo que tú quieras hablar conmigo. Vale. ¿Te parece si te dejo descansar un ratito y te espero aquí enseguida? Venga. Amigas, amigos, Silvia Pantoja. Hasta luego. Ay, Dios. Claro, yo quiero preguntarle un montón de cosas a Silvia, pero
Es verdad que la tuve que despachar más o menos rápido porque tengo aquí a Rubén. Hola, Rubén. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Todo en orden? Genial. ¿Te lo estás pasando bien en el programa? Muy bien, muy bonito. ¿Y qué es lo que me puedes contar de tu abuela? A ver. Wow, pues un montón de cosas. Desde pequeño yo siempre iba cogido a la falda de ella, desde que tengo 2 años, cuando iba a actuar con Cigoñé en aquel tiempo. Y siempre hemos estado ligados al folclore. ¿Pero tú eres consciente de que tienes una abuela súper cañera? Sí. Pero cañera de verdad, ¿eh? De hecho, ella era la que se quedaba de parranda y mi abuelo y yo nos recogíamos a casa. ¿Tenían que arrastrarla a ella, que era la última que se quedaba? Sí, sí. Oye, y cuéntame, háblame un poquito de la familia. ¿Tienes más primos? ¿Ella tiene más nietos? Sí, tenemos más nietos. ¿Y a alguno se le pegó el cante? No. ¿A ninguno? A ninguno, solo a mí. Ah, ¿que tú cantas también? Bueno, yo hago que canto. ¿Pero de quién se te pegó a ti? ¿De tu abuela? Sí, sí, sí. ¿Has aprendido con ella? Sí. Oye, yo la conozco hace muchos años, especialmente de su paso por la agrupación folclórica Real Hespérides. Real Hespérides. De La Laguna, que es uno de los grupos con más solera y más prestigiosos del folclore del archipiélago y concretamente de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Y a mí siempre me ha encantado el estilo que ha tenido tu abuela a la hora de cantar los géneros más representativos del folclore. A mí me gusta muchísimo. Sí, yo ya porque la he escuchado demasiado. Ya. Claro, tú que la escuchas todos los días, ¿te parece si por un rato eres generoso y dejas que la gente en casa la conozca un poco mejor, sí, sí, que la escuchen un poco mejor? ¿Te parece? Por supuesto. Y es que ustedes saben que estamos buscando a las abuelas y a los abuelos de toda Canarias que cantan, mayores de 65 años, para traerlos aquí al programa. Y para eso necesitamos de la ayuda de las nietas y de los nietos como Rubén. Rubén dice que su abuela es cañera, que canta todo el día y quiere compartir con ustedes un poquito del talento de su abuela, que se llama Cristina Vera. Vamos a conocerla. Mi nombre es Cristina Vera Abreu, tengo 78 años y soy de San Andrés y Sauces, de la Isla de La Palma. La primera vez que yo salí a cantar en un escenario fue en Santa Cruz de La Palma, en el Teatro Circo de La Palma, el teatro que había en Santa Cruz de La Palma. Entonces tendría yo, 18, 19 años. Me llama para ir a participar, digo, pero si yo ni he cantado, ni tengo ropa, ni tengo nada. Y me acuerdo que participé con una copla que me sacó mi madre. Mi madre tuvo 13 hijos, lo que pasa es que la pobre tampoco tenía tiempo ni de... casi ni de atendernos, porque ella se levantaba con la noche y se iba para las tierras y aparecía con la noche otra vez. Pues me casé con 21 años, me casé con una joya. Me casé con una joya, pero Dios se la quiso llevar hace ya 21 años. Él me apoyaba mucho en la música. Para él yo era lo mejor que había. Él me decía, mami, tú ignoras la voz que tienes. Eso es lo que me decía siempre mi marido. Tú ignoras la voz que tienes. La música es mi vida. Me ayudó a sobrellevar esa cruz. Y alguna más que siempre hay en la vida de la historia de muchas personas. O sea que he pasado por bastantes cosas fuertes. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Le pediría a Dios con todo mi corazón que me deje unos añitos más para disfrutar de mis hijos, de mi nieto, de lo último que me queda ya y de lo que me gusta, para hacer lo que me gusta, porque para mí cantar es mi vida. Esta noche voy a cantar una copla de malagueña. Espero que al público le guste y espero que me salga bien.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Bueno. Estáis callados porque me... Somos muy sensibles nosotros. Pero es que tienes un estilo. Y además me acuerdo de una compañera que fue compañera mía de Jóvenes Cantadores mucho tiempo, que es Virginia. Que Virginia siempre me decía: muchas gracias. Como Cristina, Somos Cristina es lo más grande que hay en las Pérides. Es que fue muchos años compañera. Pero ella tiene. Con mi Javi. Pero ella tiene. Con mi Javi. Ella tiene rejos tuyos cantando. De los giros y de las cosas. Tal vez yo de ella. ¿Eh? Tal vez yo he aprendido de ella y de Javi. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, bien. Bien, contenta, contenta. De que me hayan llamado para esto, ¿no? Oye, tienes un nieto que te quiere un montón. Pero que te quiere, eso te quiere, sé, ¿eh? Eso lo sé yo. Es que es mi hijo, no es mi nieto. Lo crié yo. Hombre, él dice que... Él dice, Cristina, que lo que a él le gusta es el canto y cantar y tal. Estoy muy... Sí, sí. Estoy, ¿se le ha pegado de ti? Sí, sí. Él está tocando el timbre, lo toca muy bien en Isog, en Bajamar. Uh-huh. Lo dejó un tiempo para jugar al ping-pong, que te diré que este año quedó campeón de Canarias. Él no quiere que lo diga. ¿Pero por lo siento en el alma, pero estoy muy orgulloso porque ha quedado campeón de Canarias. Pues claro. Ya está. Claro, es que así. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. No se le puede decir nada. Oye, muchas gracias por venir al programa, Rubén. Gracias, gracias por venir gracias de la mano con tu abuela. Gracias a ustedes por... Y lo más importante... Por invitarme. Lo más importante, cuídense el uno al otro. Gracias. Cristina Vera, grande de la tierra. Gracias, chicos. Ay, Dios. El cantautor puertorriqueño Pedro Capó le ha compuesto una canción a la muerte. De hecho, se la compuso en el año 2022, hace un año escasamente que se publicó. Pero no, tampoco es una canción a la muerte tétrica, que estamos estrenando el mes de noviembre. No es una cosa que estamos en la semana de... No. No es una canción a la muerte tétrica, es una canción a la muerte festiva. Claro, si eso es una cosa que inevitablemente nos va a llegar, ¿por qué no lo asumimos desde el principio? Claro. Y la muerte a todos nos pasa una vez, nada más. Hay que celebrar. Claro, eso es una cosa que solo nos pasa una vez. Que no tenemos más, ¿sabes? Eso es una fiesta que hay que vivirla una vez. Entonces, lo que dice él en la canción es, claro, ya que eso me pasa a mí una vez, no me estén comprando flores. Cómprenme vino y monten una gran fiesta. Así se llama esta canción, nos canta Arodillano. Me di, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un olor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta, yo me merezco la fiesta. Yeah. Oh, oh, oh. Oye, Luis. Ok. Solo una vez, dice. Okay. Y se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Se siembra, nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así se duermen los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no.
yo me merezco. La gente buena nace en tierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena, no, no me llore. Mucho vino no traiga flores. Y me voy a morir solamente una vez. Me merezco la siesta. A mis amigos que no me lloren. Mucho vino no traigan, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez. Yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Cuando yo me muera, quiero que nos hagamos una fiesta. Vamos, ¿te prometes? Vamos a sentar a Nico del Alto. Prométemelo. Nico del Alto, hacemos una fiesta de Nico del Alto. Ay, mira, que las fiestas de Nico del Alto son duras esas. Son... Oye, Elvin, me gustaría dedicar esta canción a él, un amigo mío que lo quiero muchísimo. Él sabe que va con todo el cariño del mundo para él, así que él, te quiero y recupérate pronto, ¿ok? Ahí le mandamos toda la energía del patio a María Mérida, que le llegue, que seguro que le va a llegar. Arodi, no te hagas el loco, que te hice un encargo. Hace unos días, pues claro, Arodi es un verbenati pura sangre, de los pura sangre. Saben que él estuvo muchos años en la verbena gallega, sobre todo con el combo dominicano. Estuvo muchos años allí, también aquí en la verbena canaria. Hace un montón de shows por ahí en todos los pueblos, en todos los barrios, en todos los lugares que llaman a Arodi para amenizar muchas fiestas y conoce a muchísima gente del mundo de la música. Pero el otro día en el Instagram te vi a un pibito súper jovencito y te dije, Arodi, localízame al chaval, porque claro, yo no le vi bien la cara, no le estaba como una historia, no le vi bien la cara y te dije, tío, busca al chaval y tráelo al patio. Sí, Elvi, yo estaba, creo que era una romería y claro, dicen, ah, súbete a cantar, chaval, y yo vi al chaval y dije, wow, pero tendrá, que no sé, 10, 12, 14 años. Y por ahí tendría por ahí, que tener, ¿no? Sí. Yo calculé que unos 12 años y se sube, claro, y yo lo vi con una seguridad encima del escenario, una seguridad como que él es. Y llega el cantante de la orquesta, que es súper anecdótico, y dice, tranquilo, tranquilo. Y el chaval se quedó mirando así, como diciendo, no, tranquilo tú. Porque él salió y cantó La Marejada, que todos conocemos, ¿verdad? Claro. Wow, tuve que sacar el móvil, grabarlo, porque me puso los pelos así. Después se cantó una capela también, madre mía de mi vida, cómo canta ese chaval. Y lo subí a Instagram, y aquí estaba el alcahuete de Elvis para verlo. Esa es. Y la pregunta, ¿dónde está nuestra estrella? A ver. Nuestra estrella resulta que está en el público y es ese chaval de ahí. Vente para aquí. Vente para acá. ¿Cómo estás? Bien. Pero es que miren ustedes esta percha, miren esta pinta. Esto ya es de artista. Es que esta pinta lo ves por la calle así, tú dices, el Nota canta y tiene una casa en Miami. Es que solamente con verlo así, tremendo. A los tazos no estás jugando, ya te digo. Total. Que no. A ver, cuéntanos. Claro, te iba a preguntar cuál es tu nombre. Puede ser tu nombre o, con esa pinta, me imagino que tienes también nombre artístico. ¿Qué es cuál? David Sound. Wow. Normal. Yo consideraba, querido amigo, que mi nombre Elvis ya tenía flow, pero es que tú me acabas de pisar, me acabas de escachar, me acabas de escupir, me acabas de aplastar, me acabas de dejar enterar. Porque claro, David Sound tiene un flow, tiene un rollo muy potente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿Tienes 12 años? Sí. Uf, ¿estás preparado para mostrarle tu talento a todo el archipiélago? Pues claro, ahí estabas con la orquesta, estabas con la verbena, estabas con Arodi en la romería. No sé qué, pero claro, aquí tenemos, espérate a ver, aquí tenemos unas 100 y pico personas, pero detrás de, ¿ves aquel de ahí? ¿Ves la camarguilla? Sí. Pínchala ahí, Víctor, allí, justamente allí, tienes detrás, espérate, si cuento, son unos, quítate para allá, sí, son unas 200.000 personas. Más o menos. Detrás de aquella cámara. ¿Estás preparado para decirle a esas 200.000 personas cómo hay que cantar, para darnos una clase, una clase de maestría, para decirle a toda esa gente cómo se canta el Marejada? Sí. ¿Has preparado? Sí. ¿Y ustedes? ¡Sí! Amigas, amigos, con David Song escuchamos Marejada. ¡A bailar!
especie de un bostezo. Yo creo que es llorar, ¿puede ser? Del almuerzo. Después de una buena comida. Esto es un mensaje para Johnny Maquinaria. Estás acabado. Ha llegado tu sustituto, Johnny. O sea, esto es un rollo fuera de onda. Yo no sé ustedes qué pensarán, no sé qué pensarán en casa, pero está claro que hoy ha nacido una estrella. Está claro, tío, lo tienes todo. La sonrisa, el baile, el ritmo, la postura, la pose, la actitud. Lo tienes todo para triunfar.
muchas gracias por acompañarnos esta noche y a partir de ahora te vamos a ver muy, muy, muy a menudo y te vamos a seguir muy de cerquita los pasos. Amigas, amigos, él es un crack. Él es David Zone. Gracias. El niño de Barea. Ahí, ahí. Me gusta, ¿eh? Tiene una actitud tremenda. Y claro, después de este momento de frenesí, de este momento que estamos todos tan elevados, que hemos llegado al 18º piso, que es el último ahí arriba en el ático, vamos ahora a plomarnos y a dejar volar la imaginación en ese 18º piso. ¿Con qué? Con las leyendas de Canarias. Pues aquí estoy en nuestro set tan bonito como cada sábado por la noche en esta nueva temporada con el maestro Ernesto Rodríguez Abad. Maestro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Maestro, ¿hasta dónde vamos a dejar volar la imaginación? ¿Hasta qué lugar de Canarias vamos a irnos y qué leyenda vamos a descubrir? Nos vamos a ir a Fuerteventura hoy. Oh, la Rosa de los Vientos. Sí. Además, es una tierra, dicen, plagada de leyendas de cabo a rabo. Plagada de leyendas y de magia. Fuerteventura tiene magia, el color, incluso los pueblos del interior están plagados de magia y de elementos que te hacen soñar, ¿no? Maestro, y es que a lo largo de la historia de la isla de Fuerteventura han sido muchas las personas que han sido enviadas a la isla por distintos motivos y uno de ellos es el protagonista de nuestra historia. Sí, el protagonista de esta leyenda, Fray Diego de Alcalá, que está rodeado de leyendas, es un personaje magnífico, un hombre que cuando llega a evangelizar, cuando desde que pisa el suelo, las playas de Fuerteventura, él se mimetiza porque Fray Diego sí que se mimetiza con la naturaleza, empieza a formar parte de la arena, del agua y de la isla. Él se siente parte de la isla. Hay leyendas que lo rodean, por supuesto que es un personaje histórico, que fue canonizado incluso no hace mucho tiempo, pero él está rodeado de leyendas. El pueblo vio a aquel hombre de una forma extraña, un hombre que empieza a hacer un pozo y que cava con sus manos en la tierra porque dice que tiene que encontrar agua y tiene que encontrar agua. Luego hay una leyenda muy, muy bonita en torno a él, que es la de la palmera, ¿no? Hay un momento en que él tiene hambre y hay una palmera y le quedan pocos dientes. Entonces es una leyenda muy simpática, incluso él coge un dátil de la palmera y se rompe un diente con el hueso. Entonces, de los pocos dientes que le quedaban al pobre. Se me llevó con un dátil. Y dice, ojalá que las palmeras diesen dátiles sin hueso. Entonces existe la leyenda de que esa palmera en Fuerteventura empezó a dar dátiles sin hueso. Vaya. Es uno de los milagros de leyenda que se cuentan en torno a Fray Diego. Y hay una que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, porque Fray Diego, lo mágico, lo fantasioso y los piratas. Hay un momento en que hay un ataque de piratas berberiscos a Fuerteventura y la gente se ve asediada, la gente no sabe cómo huir, no sabe cómo enfrentarse. Los ataques de piratas fueron terribles en Canarias y la gente quería defenderse y se cuenta que San Diego cogió un poco de arena en sus manos, la tiró al aire y se cubrió de una calima tan espesa la isla que los piratas no vieron nada y tuvieron que marcharse sin secuestrar a nadie y sin atacar a nadie, ¿no? Y el cuento al que propongo irnos es un cuento de cómo ganar una batalla con un efecto de trampantojo, como hizo Fray Diego con la calima. Uh-huh. Es crear un efecto óptico para confundir al enemigo y que no haya batalla. Pues nos vamos a dar un salto a Jujuy, a una leyenda de Jujuy que descubrí. Es uno de los lugares, tiene cierta relación incluso con Fuerteventura. Purmamarca, Jujuy, toda esa zona de los Andes argentinos es una zona llena también de fantasía. Estaba pensando, Ernesto, que claro, también Fray Diego ahí se mandó una volada porque no es muy difícil que Fuerteventura haya calima tampoco. Es decir, claro, eso le pilló, tuvo suerte. Porque tuvo suerte, vio piratas, el día se puso malo con calima, él nota la lanzaría para arriba la arena. Un poquito de viento. Claro, y le diría a la gente, mira, que esto lo hice yo, esto pero fui no yo. Le quites la magia. Pero claro, que estoy pensando, yo, claro, calima Fuerteventura, esto no tiene ningún mérito. Ahí tendrás que reconocer. No, no hay. Ahí Fray Diego se la mandó. No hay mucho mérito, lo ayudó la naturaleza.
Pero con el dátil sí, hombre. Con el dátil sí. Con el dátil sí. Pero ahora no va a ser de santo, va a ser de un indio. Un indio. Es un efecto que crea un indio y es muy bonita. Vamos a ver si el indio tuvo la misma buena suerte de Fray Diego de Alcalá. Cuando quieras, maestro. Los cardones son guerreros silenciosos que cuidan la naturaleza. Ese dicho se cuenta mucho en Jujuy. Había un indiecito que vivía en la pampa. Él amaba la vida tranquila, cuidar a sus vacas, cultivar el terreno. Pero había guerra. Y un día el ejército lo reclutó a la fuerza. Y lo arrancaron de la pampa y se lo llevaron allá, a Jujuy, a los Andes, a luchar contra el ejército realista. Pero el indio siempre se escondía, escabullía las batallas. Él no comprendía la guerra. Él no quería matar a nadie. Y un día, frente al general, se paró y le dijo: ¿para qué sirve la guerra? El general, que no esperaba que aquel indiecito flaco y pequeño le hiciera aquella pregunta, estalló en una carcajada estruendosa y le dijo: esta tarde vete, que me vas a lustrar las botas. Ilustró con tanta fuerza las botas que le quedaron más brillantes y limpias que nunca. Y el general lo ascendió y lo hizo su ayuda de cámara. Y el indiecito tenía que prepararle el calzado, los calcetines, vestirlo y hablar con él mientras lo vestía. Lo que más le daba rabia es cuando tenía que abotonarle la casaca porque pensaba: un día le salta un botón de lo gordo que está y me mata. Pero le hablaba también de batallas y lo aconsejaba. Y el general se aprovechaba de los consejos del indio. Un día que salió de paseo, subió a la colina y vio al ejército realista que venía contra ellos. Eran muchos. El indiecito pensó: no habrá escapatoria. Si solo quedan 50 hombres, famélicos, hambrientos, vestidos de harapos, estos que son miles nos van a aplastar en un momento. Cuando iba de regreso, pensaba: ¿se lo digo o no se lo digo al general? Pero nada más llegar se lo contó. Venían muchos soldados a atacarlos. El general se encerró en la habitación a leer libros de historia, a consultar las batallas de Jerjes, Artajerjes, Aníbal. Y el indiecito se fue a dormir la siesta y soñó. Y en el sueño tuvo la idea. Tocó en la puerta del general y le contó lo que había visto en su sueño. Y el general, que se veía perdido, dijo: pues manos a la obra. ¿Y qué había que hacer? Vestir los cardones. Empezaron a poner ponchos y a fabricar con trozos de tela más y más ponchos. Buscaron sombreros y con trozos de cartones y hojas secas construyeron los que no había, y con trozos de metales hicieron sables y con troncos simularon fusiles. Y el atardecer acabó de construir la historia. Cuando el ejército realista remontó la colina, vio frente a ellos, hasta el horizonte, un ejército que se perdía en la llanura. Parecían miles y miles de soldados que los esperaban, y el viento movió los ponchos y le parecía que caminaban, y el sol del atardecer iluminó los trozos de metal que parecían sables. Y allí los soldados realistas depusieron las armas y se rindieron, y cuentan que fue una de las mejores victorias del general Belgrano. Y el indiecito, muchos años después, con sus vacas en la pampa, muchas veces sonreía recordando aquella hazaña, la mejor batalla de su vida, porque no había habido ni un muerto. Bueno, fíjate que esta me entró mejor. La del indiecito de Jujuy. Sí. Entró como mejor que la de Fray Diego de Alcalá. Esta es muy ingeniosa. Sí, esta es más ingeniosa. Fray Diego, me quedé trabado con Fray Diego. Tú piensas en el dátil. Yo pienso en el dátil. Aunque también es verdad, ¿sabes qué? Estaba pensando antes de que empezaras a contar el cuento del indio. Tú, como profesor universitario, supongo que habrás sufrido en tus carnes, Ernesto,
la tan famosa y conocida Fuga de San Diego. Sí, 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 la Fuga de San Diego. Que antes se fugaban mucho más, ¿eh? Ah, ya no se fugan los no pibes. No se fugan tanto, se fugan un día o dos días, pero... De hecho, si me fugaba una semana. Sí, ¿cómo yo, que? Yo recuerdo esas épocas de fugarse una semana y amenazarlos, que lo suspendo. Sí, 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 pero además, pero... Fray Diego no estuvo en Tenerife, pero es verdad que en los terrenos del lugar que tiene ese nombre, San Diego en la Laguna, se construyó un monasterio, un lugar con su nombre, bajo su advocación. Está en la ermita, está San Diego, está, entonces la gente, los pibes tienen que llegar, contar los botones al dueño de la hacienda, al dueño de aquello, y si cuentas correctamente los botones que tiene, aprobarás las asignaturas. ¿Esa leyenda qué te parece? Y es tan creíble como es tan creíble como la de Fray Diego. Claro, es decir, no ponga los codos y estudia que vas arreglado. Si no pones los codos, no hay botones que te salven. Maestro, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ay, Dios mío, estudiar, estudiar, esa es la clave. En Canarias tenemos muchísimas variantes de seguidilla. En la isla de Tenerife está la famosa costumbre de los cantadores de robarse la copla unos a otros y además luego emparentarlas con las saltonas, que son otra variante de seguidillas mucho más alegres y mucho más marcadas. Javier Hernández y Carla Vega nos cantan seguidillas y saltonas. Bonitas seguidillas y saltonas en las voces de Javier Hernández y Carla Vega. Antes la saludé demasiado rápido para mi gusto. A mí me gusta, pues, hablar más tranquilamente con la gente, charlar un poquito, preguntar cosas, no sé, tener, intentar establecer una relación y una cierta comodidad entre los invitados y yo. Por eso me gustaría recibir como se merece a Silvia Pantoja. Buenas noches de nuevo. Bien,
Toma asiento, Silvia, que estás en casa. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muy contenta con un público que veo que es maravilloso. Hombre, 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 esto es... Y la verdad que eso ayuda mucho al artista, que hace que se venga más arriba. Los canarios somos muy calentitos, al igual que los andaluces. Tenemos tenemos en común el carácter, el espíritu alegre, la manera de celebrar las fiestas. Totalmente. Los canarios estamos muy venidos arriba. Oye, Silvia, te decía antes en el cuando tuvimos la oportunidad de vernos hace un ratito, que no sé si a lo mejor coincides conmigo o no, pero sí es verdad que noto que después de la participación en el programa Sobrevivientes en Telecinco en el año 2021, es verdad que has vuelto a los escenarios en España. Llevas mucho tiempo de carrera fuera de aquí, pero vuelves otra vez de nuevo a los escenarios y llevas un par de años desde aquel momento, desde el 2021, trabajando muy duro, y no sé cómo lo estás viviendo tú, o a lo mejor estoy equivocado o no. Dime tú cómo lo vives. Sí, así como lo has dicho, efectivamente yo he estado 8 años viviendo en México. Y bueno, la verdad que estaba ya un poquito olvidada aquí en España, ¿no? Y mira, regresé y he vuelto y otra vez estoy ya en el circuito musical. A raíz de Supervivientes, la verdad que me ayudó mucho, ¿no? Porque tú sabes que en esta profesión, si dejas de salir en televisión, pues como que el público piensa que ya el artista ha dejado de cantar y tal. Yo nunca he dejado de cantar, siempre yo canto desde niña y voy a seguir hasta que el cuerpo y la garganta aguante, ¿no? La voz. Y claro, Silvia, también, evidentemente, tengo que hacerte la pregunta obligada, el apellido Pantoja, ¿qué ha supuesto en todos tus años de carrera? ¿Realmente ha sido un compañero de viaje en tu carrera profesional o has tenido con tu propio apellido tus luces y tus sombras? Pues sí, más bien lo último, mis luces y mis sombras, ¿no? Obviamente, tener un apellido famoso en el país que sea siempre te abre puertas, pero luego viene la otra cara, que la otra cara es porque siempre existen comparaciones, que yo no entiendo por qué tienen que comparar, ¿no? Pero bueno, es una cosa que el ser humano la tiene ahí metida y yo creo que aquí cada uno tiene su estilo, su propia personalidad. Obviamente los genes están y yo sabía que artista yo tenía que ser, o yo nací artista, pero yo quería dedicarme a esto y de hecho a esto me dedico. Y lo del apellido no, yo no era pues consciente del apellido, yo era la niña de la familia que cantaba igual que la familia, que la prima, que la tía, que los primos. Sabe que mi madre también cantaba, o sea, es lo que he visto siempre en mi casa. Y volviendo además a esos momentos de infancia, sí te he leído en muchas entrevistas que tu primo Chiquetete ha sido una pieza clave y fue una pieza clave en tu desarrollo profesional como artista, además de la relación personal que mantenías con él. Pero realmente, ¿hasta dónde llega esa unión, ese hermanamiento que tenías con tu primo Chiquetete? Bueno, mi primo Chiquetete, con decirte, era mi hermano mayor, ¿no? Porque ya él, cuando yo recién nací, él me tomó en brazo porque su madre, mi tía Manuela y mi madre estaban muy unidas. Mi madre era la más chica de 8 hermanos y mi tía Manuela era la mayor. Entonces, siempre han estado muy unidas y evidentemente yo con mi primo, y aparte que tenía locura con él, ¿no? Y ha sido un gran aprendizaje estar a su lado. Ha sido... Yo estoy en un escenario también gracias a él, porque yo con 16 años él me sacó, ¿no? Y en sus espectáculos me dejaba cantar 4 o 5 temas de otros artistas para ir soltándome. O sea, Chiquetete, de hecho, ya hace ya varios años de su fallecimiento, sus canciones se siguen escuchando y además fue un artista que en los años 80 vendía discos como churros. Es verdad que evidentemente, pues bueno, las tendencias de un país y del consumo televisivo de un país a veces ensombrecen un poco, aunque es verdad que creo que el artista siempre está por encima de todo eso, pero es verdad que las tendencias y los consumos televisivos en un país hacen que no siempre brille lo que realmente nos interesa a todos de un artista, que es su música, su arte, su talento. Y Chiquetete, es verdad que a lo mejor los últimos años de su vida pues se caracterizaron por algunas cosas que los que amamos la música nos hubiera gustado que no hubiera sido así. Pero bueno, su estela como gran artista está ahí. Por supuesto, ha dejado un legado grandísimo y además tenía magia en la garganta, ¿no? Y yo creo que eso tiene que prevalecer por encima de todo. Él tuvo sus últimos años pues muy mala suerte, no dio con la persona adecuada, pues era un hombre débil, ¿no? Y los hombres débiles en esta profesión pues tienen vicios y los vicios te llevan a la locura y luego te enamoras de quien no te tienes que enamorar y pierdes los papeles y lo que pasa. A mí me dio mucha pena de su final, porque la despedida tenía que haber sido mucho más grande, porque era muy grande. Y además, todos los que lo hemos conocido, no yo porque soy su prima, sino gente que lo ha conocido de verdad y no le tocaba, no era sangre, sabía que Chiquetete era una bellísima persona, era noble, era muy humilde, era muy sencillo. Pero bueno, cuando te sacan de quicio y estás en circunstancias que no debes estar, porque ya sabemos, pues claro, se te va la olla. Y cuando se te va la olla, pues la gente mala abusan de ti y te llevan al hoyo, que es lo que le pasó a él. Qué pena, Silvia. La verdad es que da muchísima pena. En cualquier caso, te hace grande que a un fallecido tu primo
sigas reconociéndole lo que significó en tu vida, lo que ha significado como artista para este país, y que nos hayas dicho que quieres cantar una de las canciones que más conocidas hizo Chiquetete y más conocidas de su repertorio, que todo el mundo aquí conoce. Gracias, Silvia, por compartir con nosotros esta noche que está siendo súper bonita. Gracias por dejar que te conozcamos un poquito más, y a partir de ahora es lo que te dije antes. Dentro de cuatro meses estoy aquí otra vez, un matrimonio entre tú y yo, que a ver quién nos divorcia. Amigas, amigos, Silvia Pantoja canta por Chiquetete esta cobardía. Se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con perla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que mi amor callado se enciende con perla, en mi delirio, y no se da cuenta. Y esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderle alcanzar. Y esta cobardía de mi amor por ella hace que se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mi noche triste, desierta de sueño, el loco deseo, me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado, que en su alma fría la que me atormenta, que me muero y no se da cuenta. Y esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder alcanzar. Todos, esta esta cobardía de mi amor por ella hacen que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poder. ¡Vale, todo! Y esta cobardía Silvia Pantoja cantando por Chiquetete. Muchas gracias. Esta cobardía es que las grandes canciones, las canciones de verdad nunca pasan de moda. Una gozada ver como todo el patio María Mérida estaba cantando por Chiquetete. Y oye, que tenemos pendientes varias cosas. Tenemos pendientes las Tekken Polkas, tenemos pendientes los 600 euros de nuestra llamada concurso, y también tenemos pendiente a Diego Lupiáñez, que como cada sábado está tirado en las calles de Canarias buscando lo mejor y más desconocido del talento de Canarias, esas joyas, esos diamantes en bruto a los que todavía no les hemos visto el hocico. Adelante, Diego. Hoy estamos en la frontera, seguimos de ruta por el archipiélago descubriendo talentos y descubriendo lugares maravillosos como este, hoy en la Isla del Hierro. Ay, la, la, itinirana, ay, la...
Una de las tradiciones más famosas, más conocidas de la isla, es la de los carneros. Cuidado, cuidado. Y además hoy no vamos a conocer solo a un talento, sino que vamos a hacer un 2x1. O vamos a conocer un talento doble. Bueno, más bien vamos a conocer a dos talentos, Valeria y Sabrina Daza, dos hermanas de 17 y 18 años. Así que he pensado que como tengo que encontrar a dos talentos, lo más fácil sería que estuvieran dos lugares a la vez. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¡Fácil! ¿Pero qué? Vale, tranquilo, tranquilo. A ver, te explico. Eres un clon, ¿vale? Eres un clon mío, asúmelo. Bueno, se ve a simple vista, ¿no? Te he creado para que busquemos a Valeria y a Sabrina entre los dos, que son los talentos que tenemos que descubrir aquí. Estamos en el Hierro, en Frontera, y tienes que ayudarme a hacer ese trabajo. Ah, vale, o sea que vamos a ver. O sea, que me has creado como para que haga el trabajo por ti, ¿eh? Bueno, eso. A ver, no, te he creado para que lo hagamos entre los dos. Y una cosa, dale una camisa diferente. Es como mirarse un espejo, me estoy trabando mucho para que nos diferencien un poco. Vale, es que lo hagamos entre los dos, que cubramos más espacio, que lo hagamos antes. ¿Me vas a ayudar o no? Un poco apretada, ¿no? Que sí, bueno, ya veré. Ya. Yo tengo ganas de hacer mis cosas también. Bueno, como que ya veré, no, que te he creado para eso, o sea, espera. Bueno, pues no sé si mi doble va a hacer su trabajo o no, así que yo tendré que hacerlo mío por mi cuenta, porque... ¿Hora de irse? Pues espera, si se clonó, a lo mejor se le ha clonado el móvil también. Voy a llamarlo. ¿Y me colgó? ¿Será? Y el paseíto que nos estamos dando, que yo espero que lo estén disfrutando. Bueno, yo hablo con ustedes, sé que no me pueden responder, pero sé que están ahí, ¿no? Pues están ahí, ¿no? ¿Están ahí? Perdón, Valeria y Sabrina, ¿verdad? Sí. Una pregunta loca que les voy a hacer nada más empezar. ¿Han visto a alguien que es exactamente igual que yo físicamente, pero con camisa negra? Por aquí no. No, la verdad es que no. ¿De dónde se habrá metido este hombre? Buscar talento, dice. Yo me quedo aquí echándome un baño a la piscina. Que trabaja el clon. Bueno, da igual. ¿Les parece si ahora despedimos para que sigan con el programa y luego buscamos un sitio para hablar con ustedes y que las conozca la gente en profundidad? Claro, sin problema. Perfecto, sí. Pues ya sabes, les dejamos que sigan ahí y nos vemos en un rato. Vamos. Qué bonita es la Isla del Hierro. Con ese paseo que hemos hecho por la frontera con Diego Original y Diego Clon. Y además es la primera vez que recibimos en el programa a un talento por partido doble. En este caso, a dos talentas, dos hermanas. Es la primera vez que en el programa recibimos a dos hermanas como talentos. Pero eso será dentro de unos minutitos cuando las conozcamos un poquito mejor. Antes conocimos a Aranza. De hecho, por aquí tengo su primer trabajo discográfico, Soy. Pero Aranza también ha reconocido que evidentemente en todos estos años de trayectoria profesional que lleva muchos años cantando en los escenarios, se ha nutrido de muchísimos covers. Esto es, que ha cantado canciones de otros y además que las ha disfrutado muchísimo. De alguien que disfruta, o de una de las artistas que más disfruta cantando sus canciones, es Natalia Jiménez, la que fuera vocalista de la banda La Quinta Estación, que por cierto, Natalia está de gira por todo el país y llegará a Canarias en el próximo mes de noviembre. Cuando Natalia estaba en La Quinta Estación, una de las canciones que nunca faltaban en su repertorio era esta, o es esta que nos canta ahora Aranza. Se llama Que te quería. Todos nos la sabemos, vamos a cantarla. La llama se apagó, no sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy. Sin ser, ¿y dónde quedo yo?
¡Qué poderío, qué fuerza tiene esta mujer! Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Lourdes. ¿De dónde, Lourdes? De la Orotava. De la Orotava. ¿De la Orotava centro, de la Orotava por fuera, de la Orotava de dónde? De la Perdoma, concretamente. ¿De la Perdoma? Sí. Dios, ahí, mira que me gusta, mira, Perdoma, hay unos guachinches. Sí, zona de guachinches. Zona de guachinches, zona de guachinches. Y de buen vino, y de buena carne, y de... Dios, madre mía. Pues ya sabes, cuando tengas un ratito... Estaba esperando que me invitaras. Digo, a ver si... Estaba esperando ese momento. Digo, a ver si me invita Lourdes. Oye, Lourdes, ¿estás sola? ¿Estás sola en tu casa, acompañada? Acompañada. ¿Quién te acompaña? De mis padres, de mi tía, que son fieles seguidoras tuyas. Oh, qué bueno. ¿Cómo se llama tu tía? Evelia. ¿Y tu madre? Lourdes, igual que yo. ¿Y tu padre? Francisco. Francisco, Lourdes y Evelia están contigo. Exactamente. ¿Pero están los tres unidos, en plan agarrados de la mano para tener suerte? ¿O están? No, un poquito independizados y hasta ahora cada uno en su habitación. Pues ¿sabes que hay 600 euros en juego? Sí. ¿Tú sabes la pasta de la que estamos hablando? Hombre, es un buen dinero, ¿eh? Vamos a ver, Lourdes, es que tú me dices a mí que... Claro, como en la Perdoma están acostumbrados a que les toque la lotería cada dos por tres, allí porque... Claro, pero... me ha tocado. ¿Estás preparada? Preparadísima. Ay, madre. Uf, Lourdes, 600 euros. Si aciertas, te los llevas, se van directamente para la Perdoma. Y si vale, no aciertas, ojalá. Quiere decir que se va a acumular el bote y el próximo sábado ya tendríamos 800 euros en la llamada concurso. Vale. Entonces tú verás, si quieres ser generosa y dejarlo para el sábado que viene, que otra persona... Hombre, yo soy generosa, pero prefiero llevarme yo los 600. Claro, claro, claro. Tú a fuerza a ver qué... Entonces, vamos allá, Lourdes. No está complicada, yo creo, ¿eh? Vamos a ver. ¿En qué municipio canario se celebra cada mes de julio la ya tradicional fiesta de la cebolla? A. Garafía. B. Güímar. C. Galdar. O D. Granadilla de Abona. 10 segundos para pensártelo. El tiempo comienza ya. Tac, 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 tic, pa, yo creo que en Garafía. Pa, pa. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Y tu respuesta es... A ver, Lourdes. Garafía. Garafía, la A. Venga, marcamos Garafía. La A. Garafía en la isla. Pueblo bonito, ¿eh? Si hay un pueblo bonito, es Garafía. Muy, muy, muy bonito. Además, se celebra ahí la fiesta de San Antonio. Muy bonita fiesta. Bueno, entonces marcado la A. 600 euros en juego. Lourdes, de la Perdoma, municipio de la Orotava. Tengo que decirte, Lourdes, que tu respuesta es... Incorrecta, no es Garafía la respuesta correcta. Galdar. Efectivamente, es Galdar la respuesta correcta. Desde hace 24, 25 años se celebra en Piso Firme, que es un barrio de Galdar, se celebra la fiesta de la cebolla en homenaje al cultivo de este alimento que tantos buenos momentos le ha dado a las familias galdenses. Te mando... Sabía que en Tenerife no era, entonces dudaba entre Garafía y Galdar. Vamos a ver, Lourdes, qué hacemos ahora, porque con lo bien que me has caído, es capaz que no voy a poder ir yo a la Perdoma en los próximos 50 años, por no haberte dado a ti. Pero bueno, ¿mantienes la invitación que me hiciste o la retiras?
La mantengo. Bueno. Cuando quieras, invitado está. Pues muy bien. Y ya sabe, todo el mundo a comer cebolla, que es buena para memoria. Muchas gracias, Lourdes. Un beso muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Esto quiere decir algo muy importante. Ya saben, uf, que la cosa está poniendo buena, ¿eh? Y para terminar el 2023, pues ni tan mal. El próximo sábado tendremos 800 euros en la llamada concurso. ¿Quién los cogiera? ¿Quién los cogiera? Y ahora soltamos un poquito de tensión para agarrar más tensión todavía, porque llegan las Tekken Polkas. Los chinos. Vegeta. Enterror, puede ser Enterror. Ya saben que nos enfrentamos al mayor duelo polquístico de la televisión. Aquí tengo el ring, solo falta presentarle a los luchadores que van a batirse en duelo en esta agarrada de esta noche de taifas, en esta cuarta noche de taifas de la décima temporada. A mi derecha, liderando el equipo azul, con 59 años, 1,80 m de estatura, encargado de obras, aficionado a la colombofilia y, como no, parrandero y folclorista, el luchador del equipo azul es Germán Martín. Hola Germán, muy buenas noches, bienvenido a este cruento duelo polquístico de las Tekken Polkas de hoy. A mi izquierda, liderando el equipo rojo, con 63 años, 1,50 m de estatura, vamos, 1,5 m de toda la vida. Limpiadora durante 25 años del Hospital de la Candelaria, aficionada a la costura y también amante de las romerías y fiestas canarias, la luchadora del equipo rojo es Tere Betancourt. Muy buenas noches, Tere. Bienvenida a esta agarrada de Tekken Polkas, donde ambos van a luchar sin ningún tipo de compasión para optar a los premios que el programa dentro de unos minutos va a poner delante del ganador o la ganadora. Las reglas son muy sencillas. En 3 minutos tienen que darse toda la castaña del mundo. Pierde el primero que se quede callado. Si al llegar a los 3 minutos ninguno de los dos se ha callado, sino que se han contestado el uno al otro, será el público el responsable de elegir quién de los dos es el ganador o ganadora de las Tekken Polkas de esta noche. Tendrán una pequeña ayudita si se quedan en blanco, si no saben qué responder, tendrán la ayuda de una madrina y de un padrino. La madrina del equipo azul es Carla Vega, el padrino Javier Hernández. ¡Vamos por ello! Sin piedad, sin piedad. La madrina y el padrino pueden asistir a sus luchadores, pero para pedir la ayuda tendrán que entregarle a la madrina o al padrino la toalla que tienen en los extremos del ring. Y solamente cada padrino podrá intervenir una sola vez. Es decir, les podrán salvar el culo una sola vez. Una nomás. Evidentemente, todos los juegos tienen que ser justos. La justicia tiene que imperar en el juego. Yo no soy buen árbitro, ustedes tampoco, y en casa mucho menos, que son unos bandidos todos. Por eso tenemos al mejor árbitro posible. Él es productor, él es redactor, él es periodista, él lo es todo en esta bendita casa. Él es Javier González, nuestro árbitro. La cosa está muy tensa, la cosa está muy tensa esta noche. Tenemos 3 suculentos premios a los que el ganador o ganadora podrán optar una vez se resuelva la gran batalla campal de esta noche, el mayor duelo polquístico de la televisión. Tere, ¿preparada? Sí. Germán, ¿preparado? ¿El público está preparado? Amigas, amigos, esto empieza en 3, 2, 1... Mi ayuda, anda, muévete un poquito para que empujes la aguja. Cuando vaya
alguno aprende a leer. Cuando vayas a cagar, lleva el cigarro encendido, fumarás y cagarás y estarás entretenida. Te ríes de mi desdicha y a mí me parece bien. Yo tengo un conejo negro y tú estás tan loco por él. Por favor, atrás. Te llama al hospital y dile que te reactivan, porque Germán esta noche con dos golpes te jubila. Recuerda que tienes tu comodín. Cuando Germán va a su casa y libera a sus palomas, se le cae el corazón y se la clama. La luchadora roja se ha equivocado. Gana el luchador azul. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Cómo va a ser eso? Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. Ganador de las Tekken Polka de esta noche, Germán, el equipo azul. Tere, ¿qué nos pasó, Tere? Es que le iba a cantar lo de las palomas. Claro. ¿Ve? Pues las palomas nos cagaron encima y nos... Es que le iba a decir eso. Tere, que sirva esta botita de vino como recuerdo de tu participación en las Tekken Polka. ¡Que te quiero con locura! ¡Ay, mi Tere Betancourt, que es una cantadora de nuestra tierra, que da gusto! Muchas gracias, Tere. Gracias a los padrinos también por su participación. Muchas gracias, Germán. Como flamante ganador de las Tekken Polka de esta noche, el programa pone delante de ti tres premios distintos. Un lote de productos canarios, también una noche de hotel para dos personas con desayuno incluido en un hotel de la cadena NH Hoteles en cualquier isla. Y el programa también te ofrece como premio un timple del artesano Abraham Luthier, que también te podrías llevar esta noche a casa. No vas a poder elegir el que tú quieras, evidentemente. Las cosas no son tan fáciles. Dependerá de la suerte, del azar y de cuál de los tres números te apetezca más. ¿Qué te parece si me voy por los pares? ¿El 2? El 2, no hay otro. ¿Seguro? Seguro. Abre usted el 2 a ver qué hay. ¿Para arriba? Oye, una noche de hotel. Gracias. Y comprobamos que en el 3 estaba el timple y que en el 1 está el lote de productos canarios. Una noche de hotel para dos personas, con desayuno incluido, con la persona que tú quieras, en cualquier hotel del archipiélago de la cadena NH. Germán, muchísimas gracias, flamante ganador de las Tekken Polka. Hasta la próxima, parrandero. Gracias. Buen parrandero de la tierra. Una de las canciones más destacadas del Caballero de la Salsa de Gilberto Santa Rosa es Que Alguien Me Diga. Pero esta canción tiene una pequeña anécdota, y es que realmente su compositor, el panameño Omar Alfano, no la había creado para Gilberto Santa Rosa, la compuso para Jerry Rivera, para el que ya había compuesto otras canciones de éxito, pero cuando se la presentó a Jerry Rivera, la rechazó, le dijo que no y que no quería cantar más canciones de Omar Alfano, y por casualidades, por cosas del destino de la vida, le llegó a Gilberto Santa Rosa, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del Caballero de la Salsa, una canción que nos canta, pues yo creo que es, si no es la más o la mayor, una de las principales fans que Gilberto Santa Rosa tiene en Canarias, que es mi queridísima, admirada por mí, Carla Vega. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero qué va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad.
cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, el que sea, venga a mí, por favor. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre y que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, el que sea, venga a mí, por favor. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre y que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, el que sea, venga a mí, por favor. Ay, Dios mío, si Gilberto Santa Rosa conociera a Carla Vega, se quedaría prendadito de su voz y de esa sensibilidad que ella tiene a la hora de interpretar los temas del Caballero de la Salsa. Sabrina y Valeria son las hermanas de la Isla del Hierro que esta noche llegan al Patio María Mérida como talentos descubiertos por nuestro querido Diego Lupiáñez. Pero antes de recibirlas aquí en el patio, vamos a conocerlas un poquito mejor. Bueno, pues estamos aquí paseando con Sabrina y con Valeria, las hermanas residentes en el... ¿Quién es la mayor, para empezar? Yo. Ella. Me han dicho que a veces las confunden por gemelas, eso sí, ¿no? Ah, sí, sí, pero... Pues no sé dónde lo ven. Exacto. Porque vamos, si eso solo físicamente, porque de resto... Son muy diferentes. Sí, para todo. Sí, sí. Menos para la música, a lo mejor. Sí. No, ahí sí coincidimos bastante. Están muy unidas como grupo. Sí, sí, sí. Nosotras nos han dicho sepárense, canten individualmente una canción, más que sea, y nosotras nunca, 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 nunca. Cuando no está mi hermana, para mí, yo nunca canto. Cuando venimos aquí. Me pasó lo mismo, desde que te fuiste, no he cantado nada, la verdad. Me pasó. Mira qué bonito esto. Yo estoy por quitarme el medio. Nos pusimos súper románticas. ¿Qué género es el que más les gusta trabajar? ¿Dónde se ven más cómodas? Dice mi hermana que somos cortavenas. Y tiene razón, nos encantan las baladas y sí, canciones así. El drama, el sentimiento. Sí. ¿Les hace ilusión lo de ir a cantar la noche de Taifa? Sí, la verdad que muchas. No, no pensábamos en ningún momento de nuestra vida ya que íbamos a ir a cantar a un platón y nada, y menos salir de la isla, porque nosotras pues, crecimos aquí. Exacto. Y para nosotras era. Hasta aquí siempre. Pues yo ahora tengo una sorpresita para ustedes, que si te colocas por aquí, Valeria, la voy a ir sacando de mi mochila mágica que ya la gente conoce, ustedes todavía no. Pero aquí tengo yo una tableta mágica donde pues, hay gente que les quiere mucho y que les ha querido mandar un mensaje. Las niñas desde siempre pues, les ha gustado cantar. Como hermana, esa ha sido la unión de ellas en todo momento. A la hora de cantar,
que se acabe el mundo. Terminan de cantar, empieza la guerra en casa. Total. Desde muy chiquititas, como las hemos visto crecer, pues la reacción del pueblo de Frontera y de la Isla con Valeria y con Sabrina es una relación sobre todo de afecto, una relación de cariño. Todos sentimos que Valeria y Sabrina nos pertenecen un poquito porque las hemos visto evolucionar sobre las tablas de un escenario. Sí. Pues yo las veo lindas y bellas. Ay, una alegría muy grande verlas cantar, sí. Bueno, yo les gustaría que ellas cumplan su sueño con lo que les guste, cantar o estudiar lo que ella les guste. Y que yo lo vea, pero es difícil. Ay, abuela, ¿siempre dice lo mismo? Ya por mi edad no creo. En mi casa está llena de altavoces por todos lados. Tengo que mandarlas a callar a las 11, 12 de la noche porque están con micrófono todo el día cantando. Sí, nos manda a callar y todo. Trayectos como de 2 o 3 horas de carretera, ya iban cantando, cuando se callaban, vea, canten otra vez. Prácticamente de forma autodidacta han llegado al nivel que han llegado. Yo creo que pueden alcanzar los sueños que se propongan en su vida. Espero que noche de taifas de verla y que la actuación les salga bien. ¡Qué bonita! Mi madre siempre ha sido nuestro ejemplo, es una persona súper trabajadora, súper luchadora. Y es la primera que ha estado ahí siempre apoyándonos, sí, en todo, en lo que sea. Junto a nuestro padre también. Y bueno, Pablo es una persona que nos conoce desde que llegamos a esta desde isla. Chiquitas. Y pues, ahí empezamos, en sus galas. En sus galas. Y siempre íbamos a cantar y siempre contaba con nosotras. A los tres se los agradecemos, sí, todo. Pues conmocionadas ya y todo, ¿no? Sí. Como el apoyo que tienen súper de ellos. Bonito, sí. Sí, sí. Bueno, pues por mi parte yo creo que hasta aquí es un placer conocerlas. Me he emocionado con ustedes también, los mensajes tan bonitos que les han mandado. Y que te digo, Elvis, que dos talentos herreños que van para allá al patio María Mérida para que los disfruten. ¡Viva el talento de Canarias! Se respira mucha emoción porque además me acabo de dar cuenta que la abuela lleva con nosotros durante todo el programa disfrutando de la noche de taifas de hoy y ahora creo que va a ser el momento para ella, culmen de la noche y para nosotros también, porque estamos a punto de escuchar en vivo y en directo a sus dos nietas. Es la primera vez que nos visitan unas hermanas a esta sección de talentos en Noche de Taifas y tenemos muchísimas, muchísimas ganas de disfrutarla. Todo el mundo habla maravillas del equipo porque han estado con ellas en los ensayos y han gozado, han disfrutado los ensayos para llegar el momento de que ustedes también y los que estamos aquí lo hagamos junto a ellas. Son Sabrina y Valeria. Vamos, chicas. Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste, yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste. Si me toca romper todo mi corazón para darte a mi vida, ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre iba a las perdidas. No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo, porque sabes que lo prometí, aunque si yo fuera tú no me creo. Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos, yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros. Que llegue alguien más y no te puedo hablar, es igual que estar sola. Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida, pero debo entender que en las guerras de amor siempre iba a las perdidas. Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado, pero alguien sin piedad me lo robó. Cuando por fin empecé a verlo atrapado, fue que se escapó. Solo me hubieras pedido
yo en la estación. Y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó. Voy a decir ya. Muy bien. Oye, qué maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo bien. Se han sentido, chicas? Pues bien, súper cómoda. ¿Es la primera vez que cantan con una banda en directo o ya lo han hecho en otra ocasión? No, ya lo hemos hecho, sí. Y, claro, y ese lo notaba yo, estaba notando ahí, ya manejan no, mucho. No, pero los músicos bueno, son no increíbles. Mucho. Sí, pero ustedes se ve que manejan el cotarro, ¿eh? Porque están muy seguras. Además, la una con la otra, súper, súper compenetradas, mucha complicidad, como hermanas que son, evidentemente. Y nosotros nos sentimos felices de tenerlas en el programa. Además, levantar el talento herreño para arriba, que hay muchísimos artistas en la Isla del Hierro y que queremos traer poquito a poco. Además, me ha gustado mucho que hayan traído a la abuela. A la bisabuela. Ah, es la bisabuela. No, mi abuela, la que está al lado también. Están las dos. Mi bisabuela. ¿Pero cómo es esto? Vamos a ver, que me acabo que... Espérate, porque me acabas de dar como un leñazo así de realidad y me quedé como... Usted es la bisabuela. Está mejor que nosotras. Pero mucho, si parece una Barbie. Ahí senda. Pero si usted está perfectamente de la Isla del Hierro de pura cepa. ¿Ves? Eso es mucha piña tropical del Hierro, eso es mucha quesadilla, mucha cosa. Esa, efectivamente. ¿Está contenta usted con sus nietas? ¿Con sus bisnietas? ¿Y usted es el abuelo? ¿Pero me trajeron a todo el Hierro? ¿Cómo es la cosa? Sí, a toda la familia. ¿Eh? A todas. ¿Están contentos? ¿Como para repetir la experiencia? Bueno, pues nosotros estamos muy felices y contentos de tenerlos a ustedes y, por supuesto, de tener a las artistas. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos prontito. Muchas Sabrina gracias. Y Valeria, talentazos de la Isla del Hierro. Les dije antes que Chente es un artista con muchísima sensibilidad. Y es precisamente esa sensibilidad la que le hace valorar las buenas canciones, la buena música. Es el caso de este tema que se compuso en el año 1955. Lo compuso Carlos Eleta, dedicándosela a su hermano porque había perdido a su esposa. Es decir, Carlos Eleta perdió a su cuñada, la mujer de su hermano, y le compuso este tema que se ha convertido en uno de los clásicos del repertorio de la música universal. Chente nos canta Historia de un amor. Estás más a mi lado, corazón. En mi alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. En la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Estás más a mi lado, corazón. Mi alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Tus besos encontraba calor que me brindabas, el amor y la pasión. En la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo.
todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor Fantástico Chente con esta versión de Historia de un Amor. Y fantástico también, bueno, él y todos. Pero me estaba fijando ahora en lo bien que estaba bailando Noel, que los bailarines que tenemos en el programa son los mejores bailarines de Canarias, que bailan espectacularmente bien. Y está viendo ahora a Noel, que me tenía hipnotizado viendo para él. Y claro, me está llegando un olor a chamusquina que no me está gustando ni un pelo. Eso solo quiere decir una cosa. Llega, ¡échale pimienta! ¡Échale pimienta! Muy buenas noches, Madalenita. ¿Cómo estás, mi niña querida? ¡Buenas noches! ¡Ay, buenas noches, Félix! ¡Buenas noches! Y buenas noches a todas, a todos y a todes también. ¡Eso es! ¿Cómo estás, Madalena? ¿Cómo has estado esta semana? A ver, cuéntame. A ¿cómo tope, ha ido la semana? A tope, a tope. Entullada en trabajo hasta el cogote. ¿Sí? ¿Mucho trabajo o qué? Uy, demasiado. Nadie en Pelvis, nadie se imagina lo que es ser concejala en el Ayuntamiento del Barranco Lala. Muchacha, pero para tanto, ese asunto, para tanto que estás tan agitada, tan... Con una esclavitud. Pero bueno, no me quejo. No me quejo porque también es verdad que para eso estoy mamando bastantes perras en ese ayuntamiento. Claro, y eso te compensa, como está... Sí, eso, sí, eso a ti claro, te compensa. Claro, claro, es que si no, no merita la pena. Lo que pasa es que, bueno, que hay semanas más duras que otras. Ya, bueno. Y esta ha sido particularmente jodida. ¿Has tenido algún problema en el municipio? ¿Ha sucedido algo complicado? ¿Ha pasado algo grave que yo no me haya enterado? ¿Algo? Se los ha presentado un grave, grave problema. Mira, es un problema, Pelvis, que afecta directamente a una de mis concejalías. Y yo no contaba con él. De hecho, yo estoy aquí estoy resolviéndolo todavía. ¿Pero a qué concejalía? ¿A qué concejalía afecta? Cementerio. ¿A la concejalía? ¿Y qué problema es ese? Se los acabaron los lichos. ¿Cómo? Los lichos, las bóvedas, los bujeros donde para enterrar a la gente. Que sí, yo eso lo entendí. ¿Pero cómo que se acabaron? ¿Cómo que se te acabaron? ¿Cómo? Se los acabaron. Se llenó el cupo. El martes se ocupó el último. El fallecimiento de nuestro querido y siempre recordado Panchito supuso la ocupación del último licho libre que quedaba en el cementerio del Barranco Lala. Bueno, en paz descanse, Panchito. Dios lo tenga en los reyes de la gloria. Cabrón viejo, no pudo haberse aguantado unas semanas más para morir. Y que me diera tiempo a mí de construir un par de lichos más. ¿Pero cómo dices eso? ¿Ni que uno pudiera elegir cuándo morirse? Él sí podía elegir, que el médico se lo dijo. Él llegó el domingo y asfixiado por las urgencias del hospital Nuestra Señora la Virgen de la Estrella con la lágrima en el ojo del Barranco La Laja. Y el médico se lo dijo. Le dijo: don Panchito, está usted muy mal. Tiene los pulmones más negros que el culo un cochino. El próximo cigarro que usted se fume lo va a llevar derecho para el cementerio. ¿Eso cuándo fue? ¿Eso fue el domingo? El domingo, ya de noche, ya. Pues parece que él fue para la casa, que se acostó y de madrugada dice que se levantó a hacer la pipí. Y bueno, pues despertó a la mujer, le dijo que iba a orinar, a echarse un cigarro y que se iba a morir. Chacho, y esa preocupación a la mujer, ¿y la mujer qué hizo? Se dio media vuelta y siguió durmiendo. Ah, mira, preocupada, se preocupó. Pero mira, Pelvis, eso fue fulminante, Pelvis. El viejo no tuvo sino que dar una calada y cayó muerto. Mi madre. El médico tenía razón, era cubano. Los médicos cubanos son buenos. Pero mira, ¿y cómo es posible que no hayan tenido ustedes una previsión, una planificación? ¿Cómo es posible que se te hayan acabado los nichos en el cementerio del Barranco Lala? ¿Eso cómo es posible? Pero yo qué sabía de que había un nicho solo, muchacho. Pero muchacha, eso fue una cagada del anterior gobierno. Pero ¿y nadie te lo había dicho a ti? ¡Nadie!
¡Me había informado! Ya le dije a Seven Swiss, el sepulturero, que la próxima vez que él me haga otra trastada de estas, garro y lo entierro en el hoyo más hondo que encuentre en el cementerio del Barranco Lala, si es que hay alguno. No, no te lo pierdas. Te lo pierdas, que el miércoles se murió otra. ¿Otra persona? ¡No! ¡Una cigüeña! ¡Pues claro, botarate! ¡Una persona! Como ya Marcela, el señor la tenga en los reinos de la gloria. Oye, pero también es verdad que la vieja estaba lista. Pero qué mala suerte. Ya estaba ya, ya llevaba como un año y medio hediendo a cementerio. ¡Pero coño! ¡Se extremó a morirse el miércoles también! ¿Pero qué hiciste? Pero es que yo creo que los atendí a propósito para joder a uno, ¿eh? Pero muchacha, ¿cómo? ¿Pero y tú qué hiciste si no tenías dónde ¿Cómo resolviste? Yo me volví loca, Pelvi. Yo digo, ¡ay, Dios mío de mi vida! ¿Pero y dónde entierro yo a la vieja a esta hora? Digo, pues bueno, pensé en mandarla para allá, para el cementerio del Barranco Los Cochinos. Pero es que eso es mala suerte que tú... Pero digo, ¿qué va? Eso había sido una mala prensa que te caga. ¿Y por qué no le dijiste a los trabajadores municipales que te levantaran enseguida un paredón para arriba con nichos o qué sé yo? Uno de baja, el otro de vacaciones y el otro justamente con asunto propio. Pero ¿y una empresa externa que te hagan la obra de urgencia rápido? ¿Tú te crees que llamé a pocas? Sí, señor, las llamé a montones. Pero claro, es que no estaban disponibles para solucionar el problema inminentemente para allá. Se lo dije a Seven Swiss, el sepulturero. Pero él dice que él no hacía esto porque eso no le tocaba a él, que no lo tenía en el contrato. Pero entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo resolviste semejante? Llamar a Chucho. Digo, ¡ay, Chucho! ¡Chuchito de mi vida! ¡Favoréceme, Chucho, que se me murió una vieja y no tengo licho para enterrarla! ¿Y qué te dijo? Que sí, que él cogía unas tabicas del 12 y cemento y día inmediatamente construía un licho para la vieja. Bueno, pues ya está, pues se resolvió el problema. Menos mal que tienes a Chucho ahí, que siempre lo tienes para todo. Pues resuelto el problema entonces, ¿no? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿No me estás diciendo que te hizo un nicho? Sí, sí, él lo construyó, sí, sí, sí. Allí, en lo que es el último piso de una pared de lichos que hay allí en el cementerio, allí los hizo. Oye, entonces, ¿cuál fue el problema? Que a la hora de meter la vieja no cabía la caja porque el licho lo hizo aquí. ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo? Mira, ¿y esto que le dije? ¡Chucho! Ah, fíjate en la medida de los lichos, Chucho, que tiene que entrar una persona. Pero muchacha, ¿pero él no midió qué? ¿Cómo va a ser sí, eso? Sí, él dice que midió. Y él dice que midió y cabe una persona, pero sin caja. Que él se acostó y él cabe perfectamente. Pero muchacha, ¿pero cómo es tan sopenco ese hombre, Dios? ¿Pero cómo es tan burro? Mira, Pelvi, yo estaba entre que me quería morir, que me tragara la tierra, y en despedazar a Chucho y hasta los fisquillos. Pero muchacha. Si tú ves, Pelvi, a las hijas de la vieja difunta chillando en ese cementerio. ¡Ay, madre querida! ¡Ay, que no te quieres ir de este mundo! ¡Por eso hiciste el licho más pequeño! Uf. ¡Qué fuerte! El dolor desgarrado de esa muchacha. Aquello, el jueves eso fue un disparate, muchacho. ¡Qué fuerte! Yo quería... Fuerte. Yo no sabía dónde meterme. Allí nadie sabía hacer nada. Los de la funeraria subidos unas escaleras, sudando como cochinos, empujando esa caja para adentro. Y esa caja para adentro, y esa caja que no entraba toda rosada por los lados, las astillas daba timor. Y esa caja para adentro, se les quedó entariscada a medio licho. Pero, ¿y cómo resolvieron semejante situación, chiquito? ¿Para qué te encontré? ¿Y cómo resolviste? Mira, permiso, agarré el resuello y digo, me voy a tener que hacer cargo de esto. Porque, claro, es que yo soy la concejala de cementerio, mi amor. Y esa es mi responsabilidad. Que esa es tu responsabilidad, entonces, está claro. Entonces, dígole. ¿Pero qué hiciste? Gente, señores, vamos, superemos este inconveniente. Tenemos que enterrar a doña Marcela. Sí, pero ¿cómo la entierras si la caja no cabía en el nicho? Pues por eso saqué a la vieja de la caja. Pero vamos a ver, ¿cómo que saqué? ¿Pero qué me estás contando, alma de cántaro? Le di a dando las coronas a los de la funeraria para que les hicieran una camita allí de flores. Uf. Y depositamos allí, la depositamos a ella allí, boca arriba. Pero ¿y la gente qué te dijo? La gente agradecida, Pelvi. Muy contenta por mi iniciativa y los familiares agradecidos. Y te digo una cosa. ¿Qué? En el ayuntamiento vamos a prohibir las cajas para los enterramientos. ¿Pero qué me estás contando? Sale más barato, la gente no se tiene que estar gastando ese dinero en esas cajas y nosotros podemos hacer más lichos y más pequeños. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, a priori me parece un cambio cultural muy fuerte porque, a ver,
Eso tú lo tendrás que... Eso así me lo dices así a bote pronto y no sé, yo lo pienso. Y claro, ¿y cómo haces? Y después los velatorios, la... Yo eso no... No es una cosa que yo le ha dado. Pero claro, esto tiene que ir a pleno, tiene que debatirse. Claro, eso a largo plazo. No, eso no es para ahora. Eso es para largo plazo. Y mientras sucede, ¿cómo vas a resolver? Mientras llega a sesión, ¿cómo vas a resolver ahora? Para el ya, para el inmediato, para ahora. Ya nosotros el viernes saquemos a licitación una obra de urgencia en el cementerio. Ah, vale. Ahora esperemos el plazo de 7 días para ver las empresas que se presentan. ¿Y cuál es la que va a ganar? Pues la que mayor comisión me deje. Muchacha, pero tú solo dices así tú públicamente. Pero es que tienes cada cosa, Madalena. ¡Coño! ¡Que yo estoy juntando para comprarme un pisito en el sur! A ti no tiene eso que molestarte, ni a ti ni a nadie. Vamos a dejarlo. Bueno, ya yo te iré contando. Lo cierto, Pelvis, es que yo soy una persona muy, muy cumplidora. Okay. Y a pesar de la angustia que yo he pasado con esto del cementerio, yo he sacado tiempo para la receta de esta noche. Muy rica, muy dulce, como a ti te gusta. Pero ¿eso es ironía o me lo estás diciendo en serio? Esta noche, en échale pimienta, un rico flan de coco. Ah, pues eso sí me gusta. Oye, eso sí me puede gustar, ¿eh? Eso, y eso no es complicado de hacer, ¿no? Que va, muchacho. Para hacer un rico y sabroso flan de coco necesitemos. Tomen nota, por favor. Mira, esto lo que es leche de coco. Ajá. Leche en condensada. Leche de... 3 huevitos. Coco rallado. Azúcar. Agua y limón. Ah, mira, 4 cosas. 4 mierdas nada más. Pues lo primero que vamos a hacer es moler el limón bastante para sacarle todo su jugo. Lo exprimimos y dejemos ese juguito ahí apartadito a un lado. Ahora agarremos un cazo y lo echemos al fuego con 100 gramos de azúcar y 1 taza de las de café de agua. ¿Cuánto tiempo? Eso hay que dejarlo al fuego ahí, sin tocarlo, sin moverlo ni nada, hasta que se vaya viendo que se hace unas pequeñas brujas. En ese preciso momento, agarremos lo que es una cuchara de palo o un palo mismo y peguemos a revolver. Vale. ¿Y sigue estando eso al fuego? No, hay que apartarlo, pero hay que seguir revolviendo hasta que coja el color del caramelo. Bueno, y cuidado porque ahí es cuando a lo mejor se te puede cristalizar. No, es que es de cajón. A un cocinero bueno no se le cristaliza eso. Eso es de cajón, muchacho. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahí, tramposa? Si no te, ¿qué? Se te cristaliza. ¿Qué estás haciendo tú ahí? ¿Qué me estás diciendo? Que estás echando caramelos falsos del hecho ya. ¿Qué hablas, muchacho? Sigue. Esa machanca de él. Sigue, tramposa. Bueno, pues entonces ahora cuando ya lo tengamos de la textura de lo que es el caramelo, lo echemos ahí en el molde, en la flanera o el molde donde vayamos a hacer el flan. Lo suyo es una flanera, lo echemos y le demos vuelta para que coja todas las paredes. Y ahora precalentemos el horno a 180 grados. Claro, porque hay que hacer el contenido del flan. Sí, señora, allá vamos. Vamos. Agarremos otro cacharro, le echemos 200 gramos de leche de coco, 250 gramos de leche en condensada y 50 gramos de coco rallado. Y peguemos a revolver todo eso bien para que los ingredientes se compantunen todos. ¿Y los huevos? ¿No se le... Ahora, agarremos los 3 huevos, los batimos ahí en un bol, bien batidito. Cuando estén batidos, agarremos el contenido aquel calentito que acabamos de quitar, lo emborquemos con los huevos y mezclemos bien todo esto. Y esto, los flanes, bueno, que yo sepa, y el quesillo y todas esas cosas, lo sé por mi abuela, se hacen al baño María, ¿no? Sí, al baño de María, sí, señor. Vale. Sí, señor. Y es lo que vas a hacer tú también. Sí, señor, entonces agarremos una bandejita aparente y la llenemos de agua, echemos el contenido del gol en ese molde, lo tapemos si tiene tapa y ¡venga! ¡Para el horno! ¿Cuánto tiempo en el horno? 30-40 minutos. ¿Y qué más le falta a esto? Pues nada, ahora y cuando haya pasado ese tiempo, lo saquemos de lo que es el horno. Lo dejemos enfriar. ¿Y qué pasa ahora, Pelvi? A ver. ¡Gualán! Dios, qué bruta con el coco. Pero mira, no tiene mala... Lo que pasa es que... ¿A ti te gusta el coco? No mucho. ¿Cómo que no mucho? ¿Y entonces? A ver, no es que no mucho. Por ejemplo, me pasa una cosa un poco extraña con el coco. Me gusta el yogur de coco, por ejemplo, pero el Bounty, que es una chocolatina de coco, no me gusta. Es fuerte bobería, tío. Come, muchacho, no seas tan bobo. Bueno, tiene... ¡Hombre! Contenido, o sea, la consistencia, la forma de revolver. ¿Te dieron escalofrío? Eso que está bueno. Pero no está ruin, de verdad. ¿Cómo va a estar ruin, muchacho? No está ruin, sabe bueno. ¿Está ruin, dice? Está bueno. Claro que sí. Bueno, queridas amigas. ¿Duro no te quedó? Amigos y amigues también. ¿Qué te digo? Salgan de la... típica rutina, típica y basta del flan, haciendo esta fantástica versión de sabor a coco. Mira, yo pensando, si hoy o mañana se te muere alguien, ¿qué vas a hacer?
Ay, Pelvi. Si eso llegara o llegare a pasar, ya yo tengo un plan de emergencia. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Pues sacar defuntos viejos de los lichos, liberándolos para si hay alguna necesidad. Esto, claro, esto como medida de urgencia. Sí, 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 esto... Ahora, hasta que los hagan lichos nuevos. Si no sacas medio cementerio... Yo el viernes, Pelvis, te lo tengo que decir, que después de lo que me pasó con doña Marcela, ya yo mandé a desalojar un licho. ¿Y dónde están los restos de esa persona? En un bolso del Mercadona. ¿Y dónde está esa bolsa de Mercadona? ¡Ay! ¡Ay, me cago en la madre que me parió! ¡Están decidiendo atrás de la pollota, muchacho! Ay, pero que me... Mamá. Pero, muchacha, que me... ¿Tú tienes en la camioneta una bolsa de Mercadona con un difunto? ¡Coño, que se venció y me los dio y yo no me acordé que los tengo allí! Espérate, que voy, los traigo y tú me los guardas. No. Aquí no me estés trayendo eso. Aquí no lo traigas, ¿eh? Eso aquí no lo traigas. Qué amable eres, coño. Pues me voy, que tengo un cadáver en la pollota. Nos vemos la semana que viene en el Chalepinés. Qué loca. Me voy, corre. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es la que en verdad sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó y al marcharte de aquí, y yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. Y hubo alguien que se encargó de darme todo, ay, cada tarde se moría por llenarme de detalles y logró conquistarme. Y a ese alguien, una noche de locura interminable, entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser, como tú ya lo sabes. ¡Epa! De repente te da por romper a llorar, por decir que jamás me pudiste olvidar, pero se te pasó. Y al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo. Y cada tarde se moría por llenarme de detalles y palabras amables. Mientras tú vivías tu vida, muy aparte, se encargaba de la mía, ay, con coraje, y logró conquistarme. Y a ese alguien, una noche de locura interminable, entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser, como tú ya lo sabes. Ya lo sabes. Muchas gracias. Amigas, amigos. Gracias. Silvia Pantoja.
¡Ay! ¿Qué te tenía que decir yo? ¿Qué le tenía que decir yo? ¡Ostras, ostras! Tengo que decirle una cosa súper importante. Ah, sí. Que nos vemos el próximo sábado en una nueva noche de Taifas aquí en tu casa, en Televisión Canaria. ¡Muchas gracias! Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Vamos a brindar por 10 años más. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Canarias cantará, Canarias bailará. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar.